La verdad de las cosas es que en Durango me conocen desde el 97. Empecé a trabajar en la zona indígena cuando no era funcionaria federal. Sacamos de la desnutrición a 2,000 niños. Después, como funcionaria federal, hicimos la carretera Mezquital Nayarit, hicimos la carretera Mezquital Límites con Zacatecas, electrificamos la sierra, hicimos puentes en Pueblo Nuevo. En Durango me conocen. Seguramente la Shemba no ha estado en Brasiles, no ha estado en la Guasamota, no ha estado en Pajaritos. Me tocó resolver el conflicto agrario que había entre los tepehuanes y el ejido de Bernalejo. O sea que la verdad Durango para mí significa una segunda casa y le va a ir bien a Durango conmigo. Recuerden a los buenos gobiernos del PRI y del PAN, esa carretera con el puente Baluarte a Mazatlán que hoy está abandonada. Necesitamos darle mantenimiento en general a todas las carreteras. El candidata, el presidente dijo que el descarrilamiento del Tren Maya fue un error humano. Pues lo que sea está mal hecho y que le eche un ojo al balasto. Sus hijos están metidos en el negocio. Hay videos que tiene que investigar la fiscalía donde se burlan, donde dicen que dan moches para que pase el balasto de mala calidad. Yo quiero ver los análisis técnicos. Estamos presentando una denuncia para que se haga un peritaje de toda la obra, incluida las vías, el balastro, los trenes, y realmente ese tren pues ha costado 500,000 millones. Que me explique el presidente cómo un tren puede pasar de 120,000 millones a 500,000 millones. Solo se entiende por la corrupción de sus hijos, de los primos de sus hijos. Ahora sí que dijeron primero los pobres, pero fueron primero los López y ahora primero los López Beltrán. Oiga, ¿y la están responsabilizando usted de este, pues de esta falla en el tren? Esos ser estúpidos, porque yo qué tengo que ver en la falla si el presidente dice que supuestamente es un error humano. Es una obra que se hizo a la prisa, es una obra que se ha hecho sin los estándares de calidad y que puede tener más accidentes porque los mismos zampones que están metiendo balastro de mala calidad han dicho que si se descarrila, ese será otro pedo. Todo el mundo ha visto esos audios que sacó Carlos Loré de Mola y que son realmente inaceptables. Sobre el financiamiento que se exige al PRI y al PRD para que aporten a la campaña, ¿en qué quedó? ¿Cuál fue la solución? Pues me fue bien. Ya el PRI subió a 200 millones, el PAN subió a 200 millones y el PRD a 50 millones. Estamos hablando de un apoyo adicional de 180 millones que nos va a permitir tener más presencia en los estados con más publicidad, porque todavía hace falta que me conozcan más. Yo no tengo. ¿Qué representa el norte de México para usted? O estados como Durango, que están olvidados por el presidente de la República. Estados donde justamente se quitaron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el Seguro Popular. Échenle un ojo a cómo está el ISSSTE aquí en Durango. Los maestros están abandonados. Durango tiene todo, tiene seguridad, tiene energías limpias, tiene infraestructura, tiene capital humano. Los jóvenes de aquí se van a Estados Unidos. Durango puede ser un buen estado para el nearshoring, que es la relocalización de empresas, pero tenemos también que quitar ciertas trabas como las que ha habido hacia las energías limpias. ¿Se llega a la presidencia, se quitaría el gasto educativo para Durango, ahorita que habla del tema de la educación? No, se aumentaría el gasto educativo. No, Durango paga. ¿Es que Durango paga el tema educativo? No, por eso, tenemos que apoyar a Durango, hay que aumentarle el gasto educativo a Durango. Tenemos a 1,570,000 alumnos fuera de la escuela con este gobierno. Pero es que el gobierno federal prometió que se iba a hacer cargo del tren. Pero lo metió el Tren Maya en la corrupción de los hijos del presidente. Ahí está el dinero de Durango, el dinero de las carreteras, el dinero de la seguridad pública. Dejaron de gastar 50,000 millones en seguridad pública y pues por eso vemos que la extorsión aumenta y tenemos que ayudar al gobernador con más fuerza pública, con más apoyos para la seguridad pública. Buenas pidiéndole a INE que baje a uno de los moderadores del primer debate. ¿Cuál es su opinión? Pues sí, Claudia quiere puros moderadores a modo de los que aplauden a la 4T, no le gusta el cuestionamiento, tiene miedo a las preguntas, tiene miedo que le pregunten por todo aquello que este gobierno no ha hecho. Pues imagínate, dice que México está mejor que nunca, pues ¿cómo? No hay manera de sostenerlo. ¿Usted está de acuerdo en que también la propuesta del INE de que en el segundo debate sea Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo? Yo estoy de acuerdo con los que quieran, con quien quieran quiero, porque yo estoy segura que en el debate le voy a hacer ver sus mentiras a la señora Sheinbaum. Candidata, Adán Augusto prometió una carretera de... Donde secuestraron niños, niñas, mujeres el fin de semana en una comunidad de Sinaloa. ¿Qué demuestra esto? ¿Qué propone usted? Ese es el México violento que el presidente no quiere ver.
Chiapas incendiado, Tabasco muertos, Culiacán desaparecidos. Estamos viviendo una situación de inseguridad brutal. Pobre Durango, está como rodeado de todas las broncas y eso lo tenemos que resolver con enfrentar a la delincuencia. No decir como el gobernador que esas cosas pasan. ¿Qué es eso? Eso no pasa más que en gobiernos que le han cedido el terreno a la delincuencia. Candidato don Augusto, cuando era secretario, prometió que se iba a dar la ampliación de la carretera a Canatlán, a Nuevo Ideal. Se conoce como la carretera de la muerte por tantas muertes viales que se han presentado. ¿Qué va a pasar en esta carretera? ¿Promete usted que se va a realizar? A ver, lo primero que yo quisiera decir es que van a regresar los fondos carreteros que este gobierno quitó. Insisto, el dinero se ha perdido en Pemex. $1 billón perdidos en Pemex por refinación y otras cosas. Se ha perdido tirándolo en 300 mil millones en el aeropuerto de Texcoco, que no se hizo. Cerca de 240 mil millones de más en la refinería de Dos Bocas. 380 mil millones de más en el Tren Maya, que estoy pidiendo que se investigue, que se audite, porque es un robadero. Ahí está el dinero. Entonces, si dejamos de tirar el dinero, va a haber dinero para carreteras, va a haber presas para el Tunal 2, que hace falta el agua en Durango, para el campo. Los ejidatarios, los campesinos de Durango están sufriendo por la sequía brutal. No van a levantar cosechas, solo 6,000 hectáreas se van a sembrar por la falta de agua. Entonces, todo eso, ahí hay que poner el dinero. Mis obras faraónicas, ya lo dije, serán hospitales, el hospital del Issste, serán mantenimiento a las carreteras, las nuevas carreteras, porque yo tengo mucha fe que Durango tiene todo para generar empleos bien pagados. Candidata, ¿se podrán revertir las encuestas a corto plazo, esas famosas encuestas? ¿Se acuerdan de la encuesta del candidato a gobernador? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántos puntos lo ponían atrás? 17 puntos faltando 3 días para la elección. Y ganó por 17 puntos. O sea, revirtió 34 puntos en 2 días. Así es que la señora Sheinbaum que siga haciendo ilusiones que va adelante. Candidata, de los estados que contiene para gobernatura, ¿cuántos se pretende ganar con la... Yo no me quisiera dar números, pero vamos muy bien en varios estados. También porque los gobernadores de Morena han salido bien corruptos y bien ineptos. Los mejores estados en seguridad son Durango, Coahuila y Yucatán. Y son gobernados por el PRI y por el PAN. ¿Vale? Gracias. Gracias. García Luna a través de Omar García Jarros, que se deje de hacer. Que investiguen a... Pues que investiguen a ellos, si ella cree que hay corrupción de García Luna, pues él era empleado de él.